Yo supongo que todos ustedes han visto este video que anda circulando de manera insistente a través de las redes sociales. Yo misma lo publiqué ayer en un short acá en mi canal de YouTube. Pero para los que no lo han visto o los que lo vieron y no lo comprendieron en su real dimensión, por favor, dejen mostrárselo de nuevo. O sea, veo que tienes cero empatía con la con el ciudadano. No, es que veo que te... Entonces, ¿para qué firmas? No, porque es innecesario firmar. Mire, me consultan la siguiente. Es cierto, ustedes, como siendo presidente de Renovación Nacional y senador de la República, me consultan la siguiente. ¿Quién a usted le ha dado el mandato que todo el ciudadano votó cierto rechazo en el último plebiscito? ¿Ya? Y usted está haciendo una cocina política. Eso no le corresponde a usted. Usted tiene que ver que el ciudadano ya dio una votación. Lo que Chaguán no entiende, ni él, ni todos los mutantes de derecha que se creen de la monarquía y que se creen seres iluminados y superiores a todos y cada uno de nosotros, es que el 4 de septiembre marca un antes y un después. Antes del 4 de septiembre ustedes podían hacer lo que se les paraba la raja. Pero después del 4 de septiembre cambiaron las reglas del juego. ¿Y por qué este video es importante y es fundamental? Porque aquí se ve cómo son ellos realmente. Aquí se ve su verdadero rostro. Por eso este tipejo le dice con esa soberbia, con esa prepotencia: bueno, ¿y usted para qué está filmando? ¿Y sabes, Chaguán, por qué la señora tuvo el buen tino de llevar a alguien que grabara lo que ella te iba a decir? Porque era la única forma de sacarte la careta y mostrarte como tú eres en realidad, como tú y el sector al que representa. Porque te tiene que quedar algo absolutamente claro, Chaguán. Cuando tú te metes con uno, te metes con todo. Cuando tú, como en este video, le das la espalda a mi compatriota, nos estás dando la espalda a todos nosotros. Porque ¿sabes lo que pasa? Que después del 4 de septiembre nosotros vamos a actuar como un solo cuerpo, como un solo hombre. Y cualquier afrenta, cualquier menosprecio, cualquier abuso que se cometa contra cualquiera de nosotros va a ser tomado como un agravio, una afrenta, una provocación al colectivo. Esa es la diferencia, Chaguán. Esta compatriota valerosa, aguerrida, de la cual desconozco absolutamente todo, no sé dónde vive, no sé cómo se llama, no sé lo que hace, no sé nada, pero hago un llamado públicamente para que cualquiera que la conozca, que por favor le haga llegar mi mensaje. Compatriota, tú encendiste la llama de la segunda parte de nuestra revolución. Tú diste el puntapié inicial, eres grande, encarnas el espíritu de todos nosotros, los nuevos chilenos, que este domingo dijimos basta, se acabó, y que a través de nuestro voto recobramos nuestra dignidad. Porque hay que ser muy valiente para ir a votar en contra de las apetencias, de las ocurrencias, de los delirios de un gobierno que tenía tras de sí todo el aparataje del Estado. Y que tal y como han revelado los últimos hechos, también contaba con la anuencia de la derecha cobarde, pusilánime, rastrera y vendida. Hay que ser muy valerosos y nosotros lo fuimos. Entonces deberían pensar lo siguiente: si fuimos capaces teniéndolo todo en contra, ¿de qué no vamos a ser capaces ahora, después de haber cumplido con éxito esa gesta heroica del 4 de septiembre? Definitivamente a tipos como Luciano Cruzcoque o este mismo Chaguán o el Elizalde va a haber que recordarles quiénes son, de dónde vienen y por qué están donde están, porque parece que se les olvidó, lo perdieron absolutamente de vista, así que va a ser necesario una inyección a la vena de Ubicatex y eso se la vamos a dar entre todos nosotros, así como ustedes no han vacunado y requete contra vacunado, nosotros lo mismo vamos a hacer con usted. Total, ley pareja no es dura, ¿o no? Y les guste o no, van a tener que respetar el artículo 142, párrafo 12.
hagan las modificaciones que quieran, apruébenlo si quieren. Intenten burlarse de nosotros como lo han hecho hasta hoy día, pero les va a salir muy caro, porque nosotros no estamos dispuestos a admitir ningún tipo de traición. ¡Ya fue suficiente!